Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía mientras comes delicioso. Y comiendo delicioso, si tú así lo quieres, puedes bajar de peso. Ahora vamos a hacer una receta exquisita, súper, súper deliciosa, de las preferidas de aquí, de casa, y son unos chocolatitos. Esos chocolates van a quedar preciosos y son con muy, muy poquitos ingredientes y no nada más de apariencia preciosa, sino de un sabor divino y con unos macros perfectos, perfectos. Para el estilo de vida cetogénico. Este es el aceite de coco que nosotros utilizamos. Ustedes pueden utilizar el aceite de coco de su preferencia. Haciendo un poquito de frío aquí, entonces el aceite está sólido. Ahorita lo queremos poner en la estufa nada más para que se caliente un poco y se derritan. Si ustedes viven en un lugar donde hace mucho calor, pues esto va a estar líquido. A fueguito muy bajo vamos a poner el aceite de coco y vamos a esperar a que el aceite se ponga en su estado líquido. Una vez que tu aceite de coco esté así, apagas el fuego y le quieres poner aquí a esta mezcla 2 cucharadas de este o de cualquier cocoa o cacao que tú utilices, pero asegúrate por favor que no tenga ningún tipo de azúcar. Vamos a ponerle 2 cucharaditas. A esto también le quiero agregar 1 cucharada de eritritol. Estoy utilizando el que es muy finito. Si ustedes no tienen el eritritol así, pues agarran su eritritol granulado y lo ponen en la licuadora. Lo que quieren es que quede muy, muy finito. Aquí vamos a revolver bien. Ustedes pueden probar de dulzor. Esto es para mi esposo, no es para mí. Si fuera para mí, con la pura cucharadita de eritritol tendría. Pero como es para él, le voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotitas de stevia. Aquí también le pueden agregar ustedes el extracto de su preferencia. A él le gusta mucho el extracto de ron. Así es que le voy a poner una tapita que vendrían siendo un octavo de cucharadita. Y voy a poner también extracto de almendras. De este no quiero poner mucho, unas 2 o 3 gotitas nada más porque es muy fuerte. 3 gotitas. Nada más para que le dé el saborcito. Movemos todo muy bien. Y estos son los moldes de silicona que nosotros usamos. Aquí los vamos a poner, son los moldes que ustedes llevan al refri para los hielitos y van a ser muy fáciles de despegar. Ha pasado ya como 4 horas de que metimos los chocolatitos al refri, es el momento de la verdad. Vamos a sacarlos. Amigos, estos chocolates están tan deliciosos que vean ustedes lo que hace mi marido. Son realmente exquisitos. Y nos quedó de a buenas esto para poder probar, para poder presentarlo. Vamos a sacarlos. Fíjense ustedes, amigos, lo fácil que se desprenden de este molde. Les voy a dejar
los macros de la receta completa en la descripción y ya ustedes lo dividen por el número de chocolatitos que se vayan, que les vayan a salir. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Una cosa sí es muy importante, amigos. Esto, como está hecho a base de aceite de coco. Entonces, si en su país, en su lugar donde ustedes estén, está caliente, entonces esto hay que tenerlos en el refri. Y pues si van a ir a un lugar donde haya calor, no los pueden llevar porque se van a derretir. Un truco también es, luego, luego que ustedes los pongan en el molde, los ponen en el congelador unos 30 minutos y luego ya si quieren luego los ponen en el refri. Esta es la receta básica. A partir de esta receta, ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran. Le pueden agregar colágeno, le pueden agregar aceite de MCT, pueden agregar lo que ustedes quieran. Nada más acuérdense que al ustedes estar agregando ingredientes, pues hay que entonces corregir los macros. Amigos, miren ustedes qué chulada de chocolates. Qué preciosura. Estos son deliciosos. El extracto de ron le da un sabor. Exquisito. Amigos, si les gustó la receta, regálenme un like. Compartan este video para que toda la gente pruebe estos deliciosos chocolates y vean qué delicioso comemos los que estamos haciendo la dieta cetogénica. Si los hacen, tómenle una fotito y etiquétame. ¡Ay, qué ricos! Etiquétame en Instagram. Voy a darte la vuelta por mi página de Facebook también. Ahí tenemos menús y tenemos muchas cosas. Que tengas un excelente día. Bye.